Un grupo de 20 jóvenes originarios del municipio de Guatajiagua se están viendo beneficiados con un taller sobre instalación de cielo falso y tabla roca que se desarrollará durante cuatro semanas. El curso está basado en dos módulos eh, con una duración de 64 horas. Tenemos lo que es instalación de tabla eh, de, de cielo falso que serían 24 horas. Y lo que es instalación de tabla roca serían 40 horas, capacitando a jóvenes emprendedores que quieren aprender eh, el oficio, ¿verdad? Mediante eh, la gestión de la alcaldía municipal de la, de la municipalidad aquí de, 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 de Guatajiagua, fue que pues, eh, gestionaron el proyecto a través de... De Visión Mundial, ¿verdad? Y asimismo eh, me contrató lo que es la empresa Profesores Técnico. El taller es financiado por la organización no gubernamental Visión Mundial, que al ver la necesidad de desarrollo en la zona, decidió ayudar a los jóvenes por medio de la acción formativa. En sí es eh, enseñarles a los jóvenes eh, a ser parte de un grupo técnico en la instalación de, de Cielo Falso, ¿verdad? Cielo Falso Raso, que tipo Galaxy, al igual manera eh, la instalación de Tabla Roca y Cielo Falso, igual de, de Tabla Roca, ¿verdad? Se lleva la teoría con la práctica. Teoría y práctica, casi prácticamente solo es práctica, teórico es poco. Lo que estamos ahorita este, entretenémonos un poco por lo que es la, el presupuesto, ¿verdad? Que es la parte más fundamental para entrar de lleno ya a la práctica. Algunos jóvenes manifiestan que anteriormente tenían la necesidad de aprender el oficio, pero no contaban con la formación, ante lo que hoy se ven beneficiados con el taller teórico práctico. Le puede servir en algo, en un, un futuro, para, para poder dedicarse a esto, digo yo. ¿Anteriormente ya trabajaba en este rubro? No, pero estaba interesado en aprenderlo, sí. ¿Llegó muy bien este curso? Sí, llegó bien para, para poder agarrar un poquito de conocimiento sobre esto. Al finalizar, los participantes recibirán un diploma que los acredita como técnicos en la instalación de cielo falso y tabla roca, que los respaldará al desempeñarse con lo aprendido. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmín Ramos.